Beatriz Torres Milian es una joven cienfueguera que estrena su primera exposición personal con fotografías que cuentan sus historias. Con imágenes sociales y de sitios emblemáticos de Cienfuegos, esta muestra es un abanico artístico que llama a la reflexión. Todavía no tengo definido una línea. Digamos que domino un poco paisajes, retratos, nada específico todavía. Las personas, lo que me transmite un buen lugar, la esencia, la música. Cada foto cuenta, así mismo, como le digo, una historia, tanto como lo que hay detrás del lente, o sea, mi vida misma, que ya es un motivo personal, no me gustaría revelarlo, pero a ver, esta exposición lleva dentro de sí un significado donde, mira, hay costumbrismo, relata toda la historia esta de Cienfuegos detrás de una mirada, detrás de un objeto y de un lugar en sí también. Yo participé en el Ente Patrimonial en la segunda edición hace unos años. También con Fran Daniel tuve una exposición colectiva donde presenté fotos de Trinidad y también ahora, bueno, esta sería la primera exposición personal y también tengo una exposición virtual en Galería Instantáneas Prisma. Omar García Valenti es una pieza clave. Siempre admiré su obra y gracias a Dios, o sea, me apego a él y me ha impulsado a llevar esta exposición y me ha apoyado muchísimo. Si de contar historias se trata, se logra con cada instantánea conducir al espectador por múltiples caminos de emociones e imaginación. Aliena Armas Enríquez, Notisur.